like y'all a Street Fighter 3. Hey, Mar, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Estaba esperando nada más a que alguien diera una ¿cómo se llama? Señal de vida. ¿Cómo se escucha la música? ¿Lox? Porque, bueno, pues, el plan de esta noche va a ser no utilizar el sonido del juego, porque pues no es como que muy engaging, pero sí quiero subir este stream al canal de YouTube, así que voy a poner remixes y cosas así de música de otros juegos. Good, awesome. Fierro, pues. Por eso que todo está bien. Looks like. Esos los juegos de ayer sí me pasaron por encima a los 49. Estoy tan feliz de que hayan pasado los 49 como cualquier fan de Dallas puede estar. O sea, ya que, ¿verdad? Pero en lo personal prefiero que haya pasado Green Bay, digo, San Francisco, a que pasara Green Bay. Pero además Rodgers se rindió. Después de la primera mitad se rindió. Se le veía en la cara. Aplicó la de Cam Newton cuando fombleó el pendejo que se quedó ahí parado nomás viendo cómo botaba la pelota. Y San Francisco lo pasó por encima. 6 pases. 6 pases. De Garoppolo. Nomás para tener ahí unos stats. Que no dijeran que nomás se puso el uniforme para que le pagaran. Va a ser una dinámica interesante, porque la defensa de Kansas paró a Henry, sí, pero en contra de San Francisco ahí tienen a 2 corredores, no nada más a 1. Entonces hay que, o sea, Tennessee llegó muy unidimensional. No sé cómo le hicieron para pasar por encima de Belichick, que se supone que es una mente maestra, nada más corriendo, pero pues el equipo de este año de Nueva Inglaterra no era tan bueno como lo decía su récord. Y sí, va a ser una dinámica interesante, sobre todo la ofensiva de Kansas contra la defensiva de San Francisco. Pero pues bueno, con que no estén otra vez las águilas, o que no esté pinches, no sé, los cuervos, que ya sí le hicieron mucho mame a Jackson en la temporada y se los comieron vivos los titanes, y con que no esté Nueva Inglaterra, con eso me conformo. Espero que ganen los 49. Espero que ganen los Chiefs, nada más porque Andy Reid se lo merece, después de tanto tiempo. Los 49 todavía tienen muchos Lombardis, pueden aguantarse un ratito más sin llegar a los 6. Pero bueno, vamos a poner esta madre aquí y let's fucking go. No recuerdo absolutamente nada. Hey, Taven, ¿qué onda?
Por cierto, Mark, ¿has visto los videos de Fire Emblem? ¿Cómo han quedado? Sé que es medio incómodo ver los videos y que de repente se quede en silencio después o durante un después de un ¿cómo se llama? De una plática entre dos personajes o algo así, pero es porque soy un idiota y no me di cuenta que no estaba grabando el micrófono, pero no. Ya nomás que llegue el nivel el video 9 y ahí ya empieza a ver voz y todo. Y agárrense porque nada más voy a comer ese chocolate, lo juro. Los voy a alejar de mi rango de agarre. Prepárense porque muchas vidas están saliendo largos como la chingada. De la chingada es muy largo. Es muy larga. ¿Qué iba a decir? O sea, de 30 minutos para arriba van a estar saliendo todos. Acabo de terminar de renderizar un video de 51 minutos. Válgame. Pero bueno. Así salen estos, ese tipo de juegos. Entonces tenemos a Pasta, Jeanne d'Arc, Oshidhi y Penpen. No acuerdo absolutamente de nada, déjenme les doy una vuelta rápida. A ver, defensas. Los defensas no están mal. Buen ataque, físico, ok. Motor Drive, Pasta, buena defensa física. Buen ataque especial. Mucha velocidad. Choice specs. ¿Uy, ya? Oh, este güey tiene. ¿Por qué no me había fijado que este güey tiene pickup? Creo que nunca me di cuenta. Qué güey. A ver si le puedo dar algo útil. ¿Dónde está de aquí? Pepsi, Lefties. Sector, Quick Claw, King's Rock. Yo creo que le voy a dar el White Lance. Porque chingados no. I mean, sure. Vamos a poner. Juego Super Metroid, nunca lo jugué. O sea, sí, literalmente nunca lo jugué ni una sola vez. Es de esas cosas que le digo a la gente, y no mames, güey, ¿por qué? ¿Tú creciste durante los 90s, 50s? Pues sí, pero nunca tuve Super Nintendo. Debería jugarlo. Ya pasé el Prime. Hacer un blind estaría bueno. Porque si, sí, no es absolutamente nada. Boy, vean nomás. 66 de defensa, 51 de special defense, 52 de special attack. Dragon Breath, Surf, Earthquake, Drill Tech. Este güey me acuerdo que es un verdadero tanque. Nosotros pasamos de tener un NES que se descompuso y duramos muchos años sin tener una consola directamente a tener un 64. Y el Super Nintendo lo jugaba en casa de una tía, a donde iba los fines de semana. Por eso, o sea, sí tengo muchos recuerdos de juegos muy específicos de Super Nintendo, pero es porque eran los únicos que podía jugar. Nada más los fines de semana, estando en casa de mi tía, y mis hermanos y yo nos turnábamos para jugar. Una hora ellos, bueno, una hora cada uno. Pero ellos si se ponían a jugar juntos, pues jugaban 2 horas. Los Donkey Kong Country, los Mega Mans, los Kirby's, todo eso, los Zeldas, Fire Emblem, Final Fantasy. Pero sí tuve poca exposición en general. Magnet Reckless,
Sure. Y este compi tiene Iron Pump and Leaf Guard. Ajá. Es atacante mixto al parecer. Dark Pulse, Chatter, Thunder Fang y Surf. Ok. Creo recordar. Link to the Past hace añales que no lo juego y eso nunca lo terminé. Creo que llegué hasta. No sé, como al quinto templo, tal vez. Sexto máximo. Sí, creo recordar que no tengo buenas TMs para esa mujer. Especiales, me gustó Psychic. Se me hace que no lo aprendí. Yeah. Oh, sí, aprendí. Yendo. No tiene absolutamente nada de ataque físico, así que GG Earthquake. Ay. ¿Es el favorito muy cerca de Twilight Princess? Ah, oh, ¿en serio? Wow, bye. Mi favorito de los Zeldas de fórmula original sigue siendo Twilight Princess, pero probablemente también es porque nunca terminé el A Link to the Past. Y de hecho nunca lo jugué en Super Nintendo, ese lo jugué nada más en emulador. Veamos. Obviamente, si vamos a poner música de videojuegos. Okay, me acuerdo que estos sujetos tienen unos Mews que son bien asesinos. Los de perra me mataron a un güey. A Gliscor, si no mal recuerdo. A Pizza Pasta. Había atrapado un Pokémon aquí. Esta vez no lo quería decir. A ver si le cae más tarde. Pero sí. Para él son como las 2 de la mañana, creo. O algo así. Como la 1. Y es lunes, no sé si sigue de vacaciones. ¿Sadrot Moraka? Ah, hablando de. Estábamos diciendo que nos ibas a privar de tu presencia, Silura. Sí, aquí es donde murió Sautra. A manos de un Mew asesino, si no mal recuerdo. Ah, justo te invocamos, de hecho, sí. Le estaba diciendo, contando a Mark, que voy a poner música de otros videojuegos de fondo, porque para de esa manera no tener que estar escuchando la música poco interactiva del juego original, pero no tener algo con copyright que no me permita poner este stream en YouTube. ¿Alguien recuerda si ya dropé un Pokémon aquí? Porque si no mal recuerdo, en estos cuadritos de aquí me sale alguien. Me salió el aviso de la primera llamada de YouTube. Güey, no sé qué pedo. Desde hace un par de semanas ni siquiera a mí me llegan las notificaciones de YouTube. Cuando ustedes comentan en un video o algo así, no me llega nada. Tengo que estar revisando manualmente. Por eso a veces no contesto o me tardo en contestar. Y no sé por qué chingados. Eso debe ser problema de YouTube. Estoy casi seguro que no, porque la estatua de Persian que está del otro lado de estos cuadros todavía está prendida. Entonces vamos a asumir que no he atrapado nada. Y que este... God damn it, man. Que este poderoso Happiny va a ser mío. Potencialmente. Pero es que me llegan las notificaciones de otros canales de Twitch. Sí, y a mí. O sea, yo todos los canales que sigo en Twitch me llega absolutamente todo. Por eso cuando me dicen, no, es que no me llegó la notificación de Twitch. Extraño, porque yo nunca.
Literalmente nunca he tenido problemas con eso. ¿Qué les parece si ponemos un bonito medley de canciones? Un juego medio conocido, tal vez escuchen de él. Es medio underground. Todavía no es muy mainstream, pero me han dicho que tiene buena música. A ver si les gusta mi música hipster. Ah, chingue su madre, Exeter. No podía hacer mucho al respecto. Y pues digamos que no atrapar un Happy no me duele demasiado. ¿Nani? Pensé que no vamos a hacer una vez. Tranquilo con los legendarios, güey. Y creo que es como que medio nuevo también. Chinga madre, güey. ¿Estuvo otro Japini o qué? No, never mind. Por cierto, Sidra, no sé si tú tienes el Pokémon, pero si lo tienes, pues únete a la conversación. Sé que Mark sí lo tiene. ¿Cómo está? He visto videos, se ve bonito y todo, pero no. No me veo comprándolo en un futuro cercano. Cierto, déjenme, permítanme que les cuente. Sí grabé una buena cantidad de videos de Fire Emblem, no creo quedarme demasiado corto antes de que me lo vuelvan a prestar, pero el meta lo arreglan con los DLC metiendo mierda obvio como Garchomp, Chansey y Orlando. ¿Oh, esos tres llegaron? No iban a poder vivir sin ellos. No me sorprendería si de repente llega Ferrothorn también. No está tan mal, pero tiene un rato que no lo juego. ¿Qué iba a decir? Ah, sí. Pero creo que para finales de este mes o para principios del próximo voy a tener suficiente dinero para comprarme mi propia copia de Three Houses. Y tal vez la razón por la cual quiero tener mi propia copia de Three Houses es porque la rejugabilidad de ese juego es increíble y me maman todos los Fire Emblem, by the way. Y quiero bajar los DLCs. Entonces si lo compro usado, probablemente me quede suficiente dinero para comprar los DLCs. No sé cuánto cuesten los Season Pass o los paquetes de DLC. Tengo que checar eso. Pero mínimo voy a identificar los más importantes y bajarlos primero. Toxicity. Potencia y reduce los ataques de sonido. Eso suena interesante. Oh, cierto, ¿cómo vas con Sekiro? ¿Ya murieron dos veces tus sombras? Potencialmente más. Vivar, el nivel 16. Sí, es prácticamente un Mimikyu con Bellitron. Digo, también planeo hacerlo, pero después de Fire Emblem. Porque prioridades. Charizard. ¿A Mimikyu lo nerfearon? ¿En serio? ¿Le bajaron los stats o cómo? Bueno, ataque especial. Check moves. Shifuku. ¿O le nerfearon la habilidad de alguna manera? Ay, güey, perdón. Stab Surf. Block. Ay, hijo de perra, eso es Stab. Le sacan un 10% de vida cuando se rompe el disfraz.
Oh, pobre Mimikyu. Ay, sí, lo fastidiaron. Digo, la doble Focus Sash sí estaba mamalona, pero pobre compa. Aunque sí no voy a venir, o sea. Sí, estaba mamalona en el sentido de que estaba medio rota. Luego tenemos surf. Vamos. ¿Me ayuda a jugar Bloodborne antes de entrar de putazo a Sekiro? Ah, sí, no es tan rápido Bloodborne como Sekiro, pero te ayudó más el haber jugado Bloodborne que, digamos, jugar primero algún Dark Souls y luego ya entrarle a Sekiro. No sé con qué me quiso pegar el güey. Vi que falló, pero. Pero no lo puse a pensar. Ya sí. Me recomendaron esta cara porque se va a hacer enseguida y puntual. Has llegado al lugar indicado. Perritos cada vez que alguien se suscribe. En estos momentos, la única perra que tenemos ya se desconectó, estaba haciendo ahorita stream, el pequeño, pero. ¿Y cómo se encuentran? ¡Qué pinche mal! Ahí había un item, ¿no? Creo que ya. Sí, no sabía. ¿Quieres 19 motos? Yo quiero atrapar 19 Pokémonos. Si atrapo los 19 Pokémonos, con gusto. Temas de batalla. Undertale. No puedo decir si rodeamos. Voy a girar por abajo. $25. Oh boy. Ay, qué chingado. Había recordado que este sujeto me iba a cobrar los Pokémonos. Bueno, ya que. Ah, eso va a ser más dinero del que voy a tener a la mano cuando compre el Fire Emblem, aunque sea usado. Todavía se puede. ¿Se puede hacer eso que me habías dicho, Sirdra? De meterme a la eShop de Argentina y comprarlo aunque yo esté acá. Ya no recuerdo cómo estaba eso que me habías explicado. Oh, fucking great. Porque sé que, por ejemplo, vi que uno de esos era nada más para, no sé, para caer el baño de vapor y la chingada, y por mucho que. Muchas ganas que tenga de ver a Manuela o a Dorotea o a Hilda. Nada más con una toalla puesta. Pues. Creo que sería más importante la nueva campaña con nuevos personajes y todo eso. Tengo la ligera sospecha de que ese sería el caso. ¿Buenos caracteres?
¿Cuál es el de Pokémon? Son 12, ¿no? 10 o 12, algo así. A ver, el Pineco. ¿Está Fire Punch? Fuck you, buddy. Constrict, oh. Ay, tranquilo, güey. No quiero swipear toda la Elite Four con Constrict. Y meto la eShop Argentina, meto datos reales y lo compro con tarjeta. No, ese sería el problema. Comprarlo con tarjeta, porque... No, se crean. Nada más le doy el dinero en físico a alguien. Y le digo, presta tu tarjeta y ya. Yeah, sounds good, pero o sea, no importa. Oh, hey, Moltres. Oh, fuck. No me fijé en eso. Me van a mandar a Pentel. De hecho, para Argentina es una web. No hace falta que cambie la región. Oh, nice. Ah, ok. Entonces no debería haber problema con eso. A finales de... A principios de febrero, si tengo algún problema o algo así, te vuelvo a preguntar. Porque... A ver... $25 en pesos mexicanos. 460. 470 pesos mexicanos. Hay posibilidades de que sí, pero ya veremos. 600 palabras de qué no hacer frente a las luces de parada. Él ya llevó la primera palabra. Es hora de un bocadillo nocturno. Ah, me encanta matar monstruos con Priplum. Ah, eso es de Final Fantasy VII, no los he estado poniendo atención a las canciones. Final Fantasy X, lo jugué muy poco, pero sí lo recuerdo. Nunca lo terminé, nunca jugué más de una hora o dos seguidas. ¿Qué tiene? ¡Ay, Jumpa Kika! Witch Girl Liliana. Acabo de entrar al Age of Estadounidense y ver si... ¿Qué paró en el bug del precio reducido? Vamos a poner a pasta. O sea, ya todas las eShop tienen el mismo precio. Si voy a invitar a tu casa, ¿me recibes? Sí, cáele. Tenemos una cochera amplia donde puedes estacionar tu bici. Splash Place. Bueno, eso le va a servir a esta mujer y sus surfers. Flash plate. No, wait. Vamos a hacerlo a Pempen. Él ya tiene surf y es stab. Oh, Golden Sun. Cómo me voy a olvidar de ese. Una página para comprar precios. Oh, muchas gracias. Para tenerla ahí guardada en bookmark o algo así. Abrimos en otra pestaña y ahorita la veo para no distraerme demasiado.
Luster Purge. El ataque especial de los hermanos Lapi. Bonito. Ah, es que eran los güeyes que estaban trabajando aquí a la fuerza. Digereto. Híjole, carnal. Ah, aventarte un escupitajo con flemas. GG. Thanks so much for watching my top 10 Final Fit Battle Themes medley. If you enjoy. ¿Qué tal algo de Banjo? Sudo Wudo, get good, son. Quiero matar a un Pokémon perrón en cuanto atrape a otro Pokémon. Haré lo posible. Ahorita intenté atrapar uno, pero era un Happy Knee y se murió de una cachetada, entonces. What are you doing? Solar Beam, ¿en serio? Temtem, escuché algo al respecto, pero no he visto videos. Vi un artículo también. Que sí decía, está basado en Pokémon, no le caigan con el hate. Pero ya con todo el hate que le está cayendo a Pokémon, no me sorprendería que reciba mucha mucho apoyo. Sobre todo se escucha a los fans. ¿Oli? Por cierto, ¿vieron el video de Canela? ¿Qué les pareció? Es divertido hacer ese tipo de edición en los videos. Tarda más tiempo, bastante más. Pero es divertido. Todos esos tres que subí con ese estilo de edición, ya los tenía grabados, editados y subidos desde antes de tener el yeso en la mano. Y no tengo otros nuevos, entonces por eso se repiten los sonidos y videos, imágenes y todo eso. Beto, ¿qué onda? ¿Cómo andas? ¿Es Canelo o Canela? Es el nombre en español de... ¿cómo se llama? De Isabel en el Smash. ¿Eso fue un crit? Get good, son. Que hipster se puso la canción. Bubble Goop Swamp. O sea, Mega Man. Hay muchos monos que quiero utilizar. De hecho, no sé si se fijaron, pero estos videos, bueno, Peach es porque pues es el main desde hace rato. Pero Isabel y Lucas, hice videos de ellos porque... No. Después de... del video ese que hice donde ustedes me dijeron, ah, utiliza estos sujetos. Pues los... Dije, bueno, pues ya... Ya medio aprendí a utilizarlos, voy a aprender bien. Y... De repente ya los tenía en Elite Smash. Bueno, no de repente, pero empecé a agarrarles gusto. Y terminé metiéndolos en Elite Smash. Entonces, ya. Yeah. Todavía me falta Heroes, si recuerdan ese video. No, pero todavía no saco videos. Ah, no, es que ahí fue donde...
tuve esa racha de no tener internet durante un buen rato en el Smash. Bueno, en el Switch. Pero ya con suerte. No, no con suerte. Ya estoy en un grupo y todo. Entonces ya tengo para aprender a utilizarlo. Ya tengo tiempo para aprender a utilizarlo. Y la mano derecha sin yeso. Oh. Bitch, please. Charge beam. Pues sí, eventualmente, poco a poco los voy a estar sacando. Lo que hago yo, o más bien como lo que me gusta hacer, es aprender a utilizar, empezar a aprender a utilizar un personaje y seguirlo utilizando hasta que ya digan, yo me considero que ya tengo nivel para llegar a Elite Smash y luego llevarlo hasta ahí, porque después uno pierde la práctica y cosas así. Entonces pues Simón, quise llevar a, primero que nada, Peach, porque pues es la main, y luego después de eso a Isabel y a Lucas, a Elite. Y el próximo, spoiler alert, va a ser Hero. Pero en lo que lo aprendo a utilizar y todo, pues va a perder un chingo y va a bajar mucho mi GSP y todo eso, entonces. Yeah, ni modo. Voy a comprar el segundo DLC de Smash a ciegas. Yeah, ¿por qué no? Digo, es un hecho bastante conocido. Que... ah, este es para... ¿para quién? ¿Para Sneasel? ¿Para Dusknoir? No recuerdo. Yo, man, ¿defiende Pilot? Yeah, siempre he defendido a Pilot, es lo que les iba a decir. No es una... secreto que me mama Fire Emblem, y en lo personal no me importa que esté Violet ahí. Mínimo se molestaron en ponerle algunas movimientos diferentes, no nada más Sword Fighter. Pero sí, el problema es que dejaron a Violet hasta el último. Mal acostumbraron a toda la gente. Hero, Joker, Banjo-Kazooie, Terry, y todos estaban esperando a Dante o mamadas así, a otro third party mínimo, y salieron con el first party. Entonces, pues sí, básicamente ordeñaron a la gente. Pero en parte también es porque la gente pues ya estaba especulando, y la teoría de que era Dante o algo así ya estaba casi oficializada. Pero ni siquiera se molestaron en poner God Shattering Star en la música, eso es cierto. ¿Cómo se atreven? Leafstone. Yo quería Crash. A mí me gustaría ver a Doomslayer ahí. Sería interesante. Crash también estaría bien. Digo, ¿quiénes son los que también dijeron abiertamente en Twitter que querían los de Overwatch? Dijeron, ah, estaría bien mamón ver a uno de nuestros personajes en Smash o algo así. El güey de Fortnite que haga sus bailes de niño rata. Oh, por favor, no. También pienso que Sakurai se merece la confianza. Sí, digo, y también, o sea, es bien conocido que el güey se mata trabajando. O sea, no creo que haya sido 100% su decisión dejar a Violet al final. Probablemente fue algo más ejecutivo. Que se chamaquearon a los fans, pues sí. Pero pues ni modo. De todas maneras, a estas alturas, tiene mucho que ver eso que les decía, que se malacostumbró la gente a ver puro third party mamalón
Y eso que Joker ni siquiera era tan popular, ¿no? La gente empezó a conocer más la franquicia de Persona gracias a que salió Joker. Pero sí. Obviamente yo cuando juego Fire Emblem Three Houses utilizo al Byleth hombre. Porque me quiero casar con una de las nenorras que anda por ahí. Pero en Smash, oh boy. ¿Qué tipo de degenerado utiliza Byleth hombre? Nah, son, es como utilizar a Robin hombre. Bitch, please. ¿Qué fue lo que sé? ¿Qué fue lo que sé? La gente está perdiendo. La gente dice que está perdiendo la fe y en cuanto salga el Season Pass, si no lo empiezan a comprar así a ciegas, van a decir, oh no. No voy a cometer el mismo error y voy a comprar a todos los personajes uno por uno y van a terminar comprándolos a todos. Y así sale más caro. Yo me reiré desde mi alto trono. Meneando una copa de vino. Qué silvestres son. El retraso de Three Houses debió brillarlo a dejarlo de último. Three Houses tuvo retraso. Eso se escuchó mal. Eso se escuchó ligeramente no PC. ¿Siguen en tendencias? Ah, va a seguir en tendencia durante un rato, Oscar, te lo aseguro. Y poco a poco va a ir cayendo hasta que ya la gente no se acuerde. ¿No corren salió antes que se juega acá en este lado del charco? Creo que sí. No. ¿No saben qué? ¿Para qué digo algo? No tengo la menor idea. Vamos a chatear. ¿Qué, robarme, perra? Pinche Dugong. Sé que era el Kevin. Los taunts son bailes. ¿De quién? ¿Del güey de Fortnite? Serían los bailes de niño rata. Dragon Pulse. Ok. We're gonna move. Digo, Dragon Pulse tiene más poder base que Chatter. Might as well. ¿Quién sigue? Linoon. Vamos a mandar a meterle un pinche patadón. High jump, Kiku. ¿Qué iba a decir? Iba a decir algo al respecto. Sí, a estas alturas, después de ver que está Terry y Banjo y Joker. ¿Quién más? K. Rool, Ridley. Ya. Decir, voy a ponerme a especular sobre qué potenciales monos van a meter en el segundo Season Pass. Es un cheque en blanco. Puedo decir básicamente cualquier personaje de todos los pinches. La historia de los videojuegos y es igualmente válido. Algunos más posibles que otros, pero ¿quién chingado sigue, güey? No me acuerdo. No me acuerdo, vamos a meter al tanque siempre. Del otro lado ya estaba ese pedo. Ah, el de Corrin. Ya. Pues sí. A estas alturas si llegan. Ahora sí llegan a meter a Dante o a Tombslayer. No me sorprendería. Y lo que me hizo gracia y contribuyó a que la gente se tomara tan a mal el hecho de que el último fue Byleth es que los güeyes de Capcom, el Twitter oficial de Devil May Cry estuvo haciendo referencias en cuanto a pongan atención a esta fecha. ¿Cuál fecha? La fecha del Direct del Smash. Y por eso agarró más vuelo la teoría de Dante. Igual ya acepté que los personajes de juegos que me interesan solo van a aparecer como trajes. O como trofeos. El hecho de que todavía no haya salido un trofeo de Geno
Me deja una pequeña flama de esperanza. Ah, este güey. Boy. Nomás vino a empujarme el mamón. Hola, ¿cómo estás? Ay, quítate. Bye. Twisted Spoon. Ah, ok. Ah, ¿qué me llegó? Interesante. Yeah, why not? También me sorprende que se les olvide que Three Houses ganó el premio que da el fandom en los Game Awards. Hey, Three Houses fue tremendamente bien recibido por los fans. Claro que la fanaticada de Fire Emblem es... exponencialmente menor a la de Pokémon o Zelda, pero se les olvida que Fire Emblem, como franquicia, es de las más importantes que tiene Nintendo. El hecho de que haya sido introducida hace relativamente poco a Estados Unidos no significa que no haya valido la pena, ¿sí? Pero sí, básicamente también la comunidad de Smash es bien tóxica y pinche gente se pone a decir, ay, ya nunca voy a jugar este juego jamás, como si... Número uno, realmente fuera a pasar. Y número dos, como si le... afectara al Smash, you know? Eventualmente van a volver a jugar porque es un juego estúpidamente divertido. Juegues de manera competitiva o no. Y utilizo el término competitiva de una manera muy, muy generalizada. Petrel o Mallory, como le llaman los compas. ¿El hombre? ¿Hombre, el hombre, hombre? No. Well, your guess is just as good as mine, so Dragon Pulse? Earth Power. Bueno, ya sé que no debo mandar a Raikou. Easy game. Y claro, el primer Pokémon que me sale después de que quito Chatter es un Pokémon al cual me hubiera servido pegarle con el mismo movimiento. Un clásico. Ok, Pokémon también están tirando ácido por los DLC, la DX, los modelos HD, etc. Los árboles que literalmente se ven mejor en el Ocarina of Time del 3DS que en el que en el Pokémon. Sí. Pero eso ya se bajó, ¿no? Bueno, no te creas, había bajado, pero luego llegó el DLC con Pokémon y toda la gente, ¡ah, sí! Ahora nos van a empezar a cobrar por poner los Pokémon extras que debieron haber puesto desde el principio. Las waifus, though. Para waifus está el Fire Emblem. El Fire Emblem es literalmente 50% waifu bait. Hey, eres bueno. Estás metiendo una chinga de aquellas.
Oh, no. Esperen. Tiene buena defensa, ¿verdad? ¿Eso fue un crit? Bitch. Ok, voy a utilizar una freshwater porque no confío en este video. Voy a probar las tortillas aquí en XR DLC. Tengo que admitir, el Three Houses salió bastante completo por sí solo. Además con el Drill Pack y mis 20 puntotes de ataque. No estoy 100% seguro de qué son todos los DLCs del Three Houses, pero creo que nada más uno incluye personajes nuevos de los 4 que hay. Y ese es el más nuevo. The Tragic Prince. Pinche Nidorino casi me... Y me sacó un pedo el güey. Ese güey es el que me va a abrir la puerta, ¿verdad? Sí, ese güey debe ser. Lo bueno es que ni siquiera tengo que recordar a dónde debo ir. Estoy bien, nada más es cosa de seguirlo. ¿Era por aquí? Me acuerdo. Ya. Voy a volver a encontrar a Lance, ¿verdad? Creo que el güey me va a curar los Pokémonos antes de volver a... Antes de entrar a la parte donde están los Electrodes. Ah, no, es Ariana. Sí. Oh, mierda. Bueno, al menos el... Oh, Jill, Valentine. Nice. You, Giovanni. Qué fascista. Y decían que mi... ¿Perdón? ¿Hombre nivel 40? Ok. Está bien, yo voy a pasármelo cambiando Pokémonos a lo pendejo. Y tú mátalos a todos. Bueno, no tienes a Poison Tail. Iba a decir, ah sí, hubiera estado chido que le metieran acá una animacioncilla que moviera el ala. El Murkrow. Definitivamente no están haciendo el saludo nazi, pero nada más parece. O sea que tengo dos bodas judías a la semana. ¿Así se saluda, güey? ¿Cuál es el pedo? ¿Ustedes no conocen la naturaleza de las del comportamiento de los Murkrows? Ustedes son los que le están dando esa tonalidad fascista. Dos bodas judías, como dos bodas judías. Poison Tail. Charicho vivo. ¿Dónde trabajo? ¿En qué trabajas? Si no es demasiado metiche. Ahí lo impresionante es que el güey le metió una patada a Lumbrian sin piernas. Sacerdote. Rabino. Special Rand. Atacó a la chingada.
Ahora resulta que todos tienen algo super efectivo para pegarle a Umbreon. De todas maneras se la pelan. Chare, yo mimo. Este pendejo, si sobrevive. De puro pedo. Sobrevivió. Y es más rápido que yo. Unos lechugazos al compa tipo lodo. Para que termine de valer madre bien y bonito. En un hotel, pero los alumnos son profesores. Ah, sermones judías. Oh, hay comunidad judía. No, no, no se me haría raro. Hay comunidades de todo, güey. Chingo de gente ahí. Pero. Ah, interesante. Entonces los escuchas romper platos. A... No, los que rompen platos son los griegos, ¿verdad? Los escuchas. Ah, no me acuerdo cómo va la tonada esa de las fiestas. Y no re... tampoco recuerdo si es una canción específica para cumpleaños o para bodas o simplemente de fiestas así en general. Oh, well then, hello. Doing? Este güey es Dragón Metal, ¿verdad? No le puedo hacer absolutamente nada con este compa. Ah, no. Charge Beam. Ah, perra. Luego le hago mofa con un Jambulk y se enojan. Oh, Hidden Power? Word? Oh shit, Hidden Power Fighting o algo así. Sí, hay una canción judía que no me acuerdo cómo va la tonada. Algo así. Pero sí está cabrón. Anyway. Necesito a Siri. Ese mero. Lo siento, no sé hablar jabón. Yo tampoco, nada más visité la fábrica de jabones. Ah, pobres compas. Bitch, can you miss? Se ofende de que les digo que sus abuelos me lavan. Sí, mi abuelo nunca olió así de fresco y natural. Me imagino. Mi abuelo no olía así, yo lo recuerdo. Este güey me va a curar, ¿verdad? Escucho muy poco, ¿verdad? Vamos, yo lo escucho un poco. Ah, no. El entrado de esta chingadera.
Sí, es cosa mía. Se movió la entrada de mis audífonos. Por eso empecé a escuchar tan poco. Lo siento. Tienen suerte que es, de que haya sido una canción acá chill, no acá ear rape. Rip, rip. A ver qué van a hacer. Van a ser Nido Queen. Veamos, vamos a meterle un Fire Punch. Word. Fire Punch. ¿Capturas? Ya, yeah, ¿por qué no? Oh. No sentir el humor. Se me hace que es porque los judíos son naturalmente medio, ¿cómo se llama? Amargados. Es un buen chiste. Yo me reí. Nosotros nos reímos. Vosotros os reísteis. Te lo juro, pudito, Maradona. Eso es suficiente para mí. Ay, güey. Hoy tomar agua es más difícil de lo que parece. Ya terminé la universidad y todavía batallo para eso. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Ok, el primero que puso fue Sirdra. Vamos a empezar desde ahí. Y voy a ir haciendo la lista aquí en este cuaderno. No, ahora que puedo mover la mano y escribir como persona normal y Killer Queen no quedaría, ¿o sí? Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Estúpidos 10 caracteres máximo, güey. Otro clásico. Ay, güey, perdón. Killer Queen. Killer Queen no quedaría, pero Kira Queen, sí. Podemos decir que es lo mismo, pero como si lo dijera en japonés. Kira Queen. Todo pegado, me imagino. Más japonés todavía. Muy difícil, ¿no? El siguiente. Perdón, el siguiente te lo dejo a ti. Para ir a. Ya dejando el orden definido. Entonces. Sería Sidra. Yo sería. Oscar. Kira Queen. Take. Wildlands. Ah, cierto, sí le había dado un item a propósito. Pensé que era algo que había agarrado con el pickup. Pickup. Uy, güey. Los fríos. Okay, cancel. Que son los míos, gracias. Bueno, que sí, capturas. Ah, si pudiera atrapar un mío, sí le di. No te creas, tengo sentimientos encontrados conmigo porque un mío fue el que mató a mi Gliscor. Pokédex, no, y nadie utiliza la Pokédex a estas alturas. Vamos a ver a Kira Queen. Eres el mejor, Francis.
Veamos. Okay. Huge power. Holy shit. Güey, tiene explosion power with payback. Con huge power. ¿Cómo no me mató a... No tengo idea. Por puro pinche milagro. Power with payback. Buen ataque especial. Fucking nice. Ahora tengo miedo. Tengo miedo de matar a esos güeyes porque ya sé que tienen explosion. 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 Veamos. Lo que voy a hacer es utilizar primero que nada un antidote. Oh shit, hey. Y Mumu Milk. Porque este compa es mi tanque. Y lo tengo confianza. A ver, entonces. Force Palm. Ah, por favor, díganme que sí. Nice, Kira Queen. Cualquier cosa excepto Explosion. Una de esas misclick y vale madre. Okay, alright. Me likey. Lo que me topo un shiny. Una shiny. Wey, no todos son Nidoqueens. Fucking nice. Ya me había asustado. Y probablemente me gasté el pinche Mumu Milk, pero ni modo. Flame Wheel. Criticar hit. Super necesario. Pero todavía está la posibilidad de que este güey sea otro Nidoqueen con huge power explosion. Never mind. Start you. Elifas. Torma. Lechugasos. Get good, son. Fucking sit. Ajá. Chemo foil, ¿cuál es esto? Whirlpool, oh sí, güey, super útil. Gracias, mamón. Sí, bye. Madre es mil. Y ya debería estar abierto el gimnasio, ¿verdad? Si no mal recuerdo. Lo que sí voy a hacer es... subirle algunos niveles a Kira Queen. No demasiados, porque tardaría mucho, pero... está un poquito por debajo del promedio de niveles. Canas, patrocinador oficial. ¿De quién? ¿De las bodas judías? Eso sería divertido. La Hayam. Let's go. Ya me ganan todos esos pendejos, ¿verdad? Ok, huge power Nidoqueen. Me likey. Oh, pupitar, no me recuerden. No, esperen. ¿Fue en este random lock? En el que valió madre mi pupitar.
me acuerdo. Bitch, please. Número uno, no tienes brazos. Número dos, no es efectivo. Era directa, fue directamente un Tyranitar, ¿verdad? No me acuerdo, creo que no es el primer random block en el que me topo un mono de la misma línea evolutiva, pero digo de esa misma línea evolutiva, pero ya. Poliwrath. Ah, interesante. I mean, okay. Digo, sí. Si tú gustas, ¿verdad? Adelante. Adelante. Ay, ay, perdón. Power Whip. Los monos de aquí están dando buena experiencia. Oh, legendario. Fucking. Ah. Pude haber atrapado aquí un Latias y de seguro. No recuerdo ni qué me salió, pero de seguro me salió un Bellsprout o algo así. Estúpido. Todo lo que toco perece. Y en eso todos dan un paso hacia atrás. No confío en Latias. Tiene cara de que me va a preguntar la hora y en eso me va a arrebatar el celular. Ok, Metal Claw. No pasa nada, never mind. Más uno de ataque. ¿Qué les iba a contar? Sí. Una historia. Ya es bien conocido. He mencionado varias veces que tuve una novia que vivía en otra ciudad. Una relación muy importante para mí, una relación seria, a larga distancia, duró casi 4 años. Y no cuento esto con el ánimo de hacer que esto sea Laura Sad, pero tiene que ver con la historia que quería contar. Entonces, pues sí, terminamos y todo, o sea, la cosa terminó bien y no he hablado con ella, pero pues es porque vive en otra ciudad. No nos procuramos, pero no la odio ni nada. El punto. ¿Se muta en una waifu besadora? ¿What? ¿Por qué? ¿Y en dónde? Eso es lo más importante, ¿en dónde dar las besadoras? Pero bueno, cuando iba con ella... Ella vive en una ciudad que está aproximadamente a 4 horas de viaje en autobús. Y yo nada más podía ir a visitarla. Es una referencia al anime. Ah, ok. Yo dejé de ver el anime hace 20 años, literalmente. Lo siento por no captar la referencia. Pero bueno. Cuando iba a visitarla, tendría que irme en... Era mucho más barato irme en un autobús que en mi propio carro. Y no tenía que manejar ni nada de eso. El problema es que a veces el autobús iba más lleno que otras. O sea, a veces iba muy lleno. La mayoría de las ocasiones no batallaba para encontrar un par de asientos solo para mí. Pero había algunas en las que sí, pues, tenía que compartir asiento y no me gusta. Tal vez sea una sorpresa para ustedes, pero no soy la persona más sociable del mundo. Lo sé. Pueden cerrar la boca ahora, es verdad. Y cuando llegaba temprano y conseguía subirme primero al camión, o cuando veía que iba a haber mucha gente, lo que hacía era llevar siempre, ya fuera papel de baño o pañuelos en mi bolsillo o en la maleta que llevaba de mano, y ir a agarrar lugar, o sea, ganar el primer lugar que pudiera, poner mis cosas en el otro asiento
Y cuando veía que alguien se acercaba hacia mí, con la negra intención de sentarse a mi lado, por alguna razón, sacaba el papel de baño, los pañuelos o lo que fuera, y tosía, diagonal estornudaba, a veces ambas, para darle un poco más de efecto, de una manera ligeramente exagerada, y después de terminar de toser o estornudar, volteaba a ver enfrente de la persona el pañuelo diagonal papel y decía: "Ay, no mames". Y sin prestarle atención, o sea, como si no hubiera visto a la persona, haciendo como si no le hubiera prestado atención, gentilmente ponía ese papel a un lado de mí. Las personas pasaban de largo. O empezaba a toser como persona con tuberculosis o algo así. Oh no, Dark Pulse. Ah, no me hizo nada. Ah, Flinch, fuck you, Elotic. Sí, cosas por el estilo, para que la gente no se pasara de largo. Y funcionaba. 60% de las ocasiones funcionaba, todas las ocasiones. Era infalible esa madre. Y ya una vez que no se sentaban ahí desde el principio, no se volvían a intentar sentar. Entonces, pero es algo que se va aprendiendo con el tiempo, ¿no? Estuve 4 años yendo y viniendo. Pequeñas mañas que uno consigue. Nos vemos, Steven. Gracias por pasarte un rato. Aunque no pusieras atención, no hay pedo. Tú eres bienvenido aquí cuando pongas atención al chat. Una persona que está hablando con extraños un día de la semana por la noche, madrugada. Digo, es diferente hablar con extraños con los que sabes a estas alturas que tienes un sentido común o gustos en común. Un sentido del humor, eso quise decir. En común o gustos en común. A de repente, y que sabes que pues vas a volver a hablar con ellos la próxima vez que estés en vivo, cosas así. A una persona completamente desconocida, muchas veces señores o señoras, que nada más se van a sentar junto a mí durante 4 horas y no los voy a volver a ver en mi pinche vida. Con los que había pocas posibilidades que tuviera algo en común. Entonces, no. No procuraba, digámoslo así, socializar con ese tipo de gente. Caio Pericoto. ¿Eso puede ser Laura Sad? Pues originalmente nunca iba a ser Laura Sad, pero se pusieron por el principio de la historia. Podemos decir que sí, oficialmente ya pasó. Lo que quieres es como expulsar algo benigno. Sí, pero o sea, el hecho nada más de toser o escupir, un Bulbasaur. Toser o estornudar, perdón, escupir no. Como que a la gente dice, como que tal vez mejor no. Y ya se iba. Entonces sí, nunca me falló. No siempre tenía que aplicar esa estrategia. De hecho, era una ¿cómo se llama? Era en la menor parte de las ocasiones. De todos los viajes, digamos un 20% de los viajes tuve que recurrir a eso. Y nunca me falló, entonces ya. En el transporte público probablemente sea menos efectivo, porque la gente ya está acostumbrada a que pues
Ah, este güey se va muriendo de tuberculosis. Está bien, hombre, ya me pusieron la vacuna. Quítese. Hágase un lado, joven. Tengo que me da como 10 puntos de experiencia. Ah, fácil y rápido, Kira Queen. No, Joey. Ya sé que no compartes comida. Dale por fin a alguien que da una cantidad de experiencia decente. Let's see. Sí, es medicado. Si te refieres a la medicación para los problemas de ansiedad y depresión, sí. De hecho, ya tengo un par de semanas en los que realmente estoy sintiendo el efecto. Ese tipo de medicamentos tardan en comenzar a surtir efecto, porque se tiene que dar todo un nuevo balance de neurotransmisores. Y por lo general se dice que tarda alrededor de un mes en sentirse el efecto de estos medicamentos. Entonces sí, hasta hace relativamente poco fue cuando empecé a sentir la mejora, tal cual. Ya que no tengo el yeso en la mano, voy a esperarme otro par de días porque sí me quedó algo adolorida la mano. Voy a regresar al gimnasio. La actividad física ayuda mucho a todo este tipo de problemas. Y pues el haberme quitado la enorme fuente de presión que era la escuela, pues también ayudó. Son temporales, sí, pero se suelen tomar durante espacios amplios de tiempo. Por ejemplo, yo voy a estar tomándolos durante un año, o bueno, puede ser de 6 meses a un año, dependiendo de cómo vaya evolucionando el problema. Eso me lo va a decir ya el médico. Pero suelen tomarse durante un tiempo más o menos largo y se dejan paulatinamente. No dejas de tomarte el medicamento de golpe, porque el cuerpo lo resiente. El cerebro sobre todo. Y tal vez durante mi vida tenga que volver a tomar estos medicamentos, o medicamentos de este tipo. Pero depende mucho de cómo, pues, de muchos factores. La mayoría de ellos externos a mí, entonces afortunadamente no es como la insulina de los diabéticos que, pues, ya ni modo durante el resto de tu vida, pero sí, durante un rato. Al menos de aquí a entonces. O de aquí a un año tengo la certeza de que voy a tener esa pequeña ayuda en caso de que algo, no malo, pero algo me cause estrés. ¿Ya? Está bien. Era Queen, la voy a llevar hasta nivel 27. Yeah, why not? Yeah. Este güey tiene buenos remixes. Esta es la primera vez que me sale un Masquerade. Flame Wheel. Okay.
GG, critical hit. No, pobre compa, se le juntó todo en su contra. Vamos, un par de peleas más. Si tengo suerte y me salen Milotic o Poliwraths. Kirlia. Es el primero de estos que me sale. Ok, antes de terminar el stream quiero al menos... pasar este... gimnasio. De hecho, viendo los niveles de los extraños a los que estaban en los videos streams de YouTube, pero no te siguieron en Twitch. Tal vez. Digo, para ser honesto, ya ni siquiera me acuerdo quiénes eran los que no me siguieron. Porque, pues, hace rato que no sé quiénes son, ¿verdad? Pero, pues, básicamente me siguió a Twitch los fans más cercanos. Entonces... con ustedes es más que suficiente. Y ya si se van... ¿cómo se llama? Uniendo, es la palabra que buscaba. Más durante el camino, pues qué mejor. Pero... pues... ¿Nani? ¡Ya me lo cambiaron! Estos cuartos no eran así. La neta me cae mal, pero pues algunos ya se suscribieron o ya me han dado dinero y pues ya no me queda de otra. A mí me gustaba más el otro, güey, donde iba rompiendo los... ¡No, cámara! Estoy pensando en el gimnasio de hielo de la tercera generación. Nevermind. ¿Hay algún seguidor exclusivo de Twitch? La verdad, no creo. ¡Holy shit! Son nivel 29. Ah, es que es Pokémon único. Makes sense. Pues... probablemente sí me hayan conocido varias personas, nada más, o sea, directamente en Twitch, pero... que tú digas que pueda llamarlos seguidores, pues no. O sea, no es de que se pasen a uno de cada dos o tres streams, pues... not really. Sí, esos eran más ocasionales. ¡Oh, mira cómo soy radical, brother! Esas dos palabras no se utilizaban juntas desde los 90s. O... desde Rocket Power, al menos. Blast Burn. ¡Oh, no! ¡Wait! ¡Ah, never mind! Menos mal. Kira Queen tiene muy mala defensa especial. Pero sí, estuvo... cerquita. Oh, miren, el mejor Mario Kart de todos, nada más. Oh, sí, claro que me refiero a Double Dash, ¿cómo supieran? ¿Es un stream drogándome? La próxima vez que haga brownies mágicos, con gusto. Tengo ganas de hacer desde hace rato. Los turis. Ándale, básicamente son los turis de Twitch. De seguro cuando estaban viendo el stream traían sandalias y calcetas.
para hacerme unos, un primo mío le dije que me consiguiera un tostón. O bueno, ¿sí le dije o no? Es que le mandé el mensaje a su perfil de Facebook, pero creo que es uno que ya no utiliza. Voy a mandarle un WhatsApp. Es más, seguro que vea el mensaje así. Y ya cuando vaya preparado la receta, les aviso. Obviamente, o sea, voy a comer un poco antes del stream para que no tarde demasiado en pegar y todo eso, pero ya. No suena como una mala idea, sobre todo porque ya no estoy ya de la escuela. Es como la cuarta vez que lo digo, pero es como que medio importante para mí, ¿no? La gente, ah, oh, no, sí, la universidad, pinche, pues 4 o 5 años y ya la terminas como todos los demás. Mis circunstancias fueron un poco más complicadas. Entonces, ya. Perdón si lo digo mucho. Significa mucho para mí. Ah, cabrón. Yo juraba que este sujeto estaba viendo para el otro lado. ¿Tiene el cuerpo hacia enfrente y la cabeza hacia un lado? Esa pose es radical, bro. Power Whip. Ah, hijo de perra. Ah, me había asustado, güey. No se veía ningún tipo de animación. Pensé que esta Basofia se había trabado o algo así. Y ni siquiera convirtiéndose en tipo normal pudo. ¿Saben qué? Ya me dio paranoia. Voy a grabar de una vez. Poliwag. Bitch. Keep battering. Sí, de hecho también tengo una botella. Wait. Focus Blast. Okay. Tengo que ir al baño. Patineta en plena condición estamos. Poder. Eso suena a la versión española. No me sorprendería, la verdad. Tengo que ir al baño porque en lo que va del stream he tomado como 2 litros de agua. Y cuando regrese, les voy a dar instrucciones para algo muy importante. Voy a dejarlas con algo de música y regreso como en pinches 2 minutos máximo, algo así.
madre, güey. No sé cuánto tiempo tenía con ganas de ir al baño, pero en serio pude haber ido a ayudar con los incendios forestales de Australia. sí, les iba a decir, o más bien, les iba a decir, pero en vez de eso sale mejor si lo ven por ustedes mismos. Hice un post en la pantalla de comunidad del canal de YouTube. Ahorita que todavía estamos con el tema de los brownies mágicos y todo eso. Entonces, yeah. Esta canción, probablemente Mark va a reconocerla, aunque sea remix. Raiko. Excuse me, what? Ey, pobres koalas venenosos. No, pobres koalas, sí, estuvo feo el pedo. Y luego vi también que... ya no hay problema con la... con el fuego, porque pasó una super tormenta por toda Australia y ahora la mitad del continente está inundado o algo así. La verdad no leí, probablemente estoy exagerando, porque... Are you fucking kidding me? Que no le puse mucha atención, pero sí, algo así es, estaba al pedo, así de que pues ya nos estamos quemando, ahora nos estamos ahogando. Nice. Australia se convirtió en el Eugene del mundo. Fucking hell. Es un interactivo, es para... ¿cómo se llama? Es porque tiene que ver, es parte de la interacción. Magma Storm. Fucking kidding me. Tall Tall Heights. Exacto. Sabía que lo ibas a reconocer. Tanky son of a bitch. You big fat fuck. Are you fucking kidding me? Depende de qué juego... de qué juego esté jugando, valga la redundancia, ese stream. Pero pues si es algo que no tiene que ver con hacks, es poco probable. Y también es poco probable que sea, que vaya a ser Smash, porque mi internet tercermundista no va a poder soportar el stream y el Smash al mismo tiempo, así que imagínense. Smash con lag y aparte alcohol. No. Me salgo a matar a alguien. Primer pobre diablo que pasa enfrente de mi casa. Aunque en mi defensa, cuando... ese es el problema del netcode. Es el problema del netcode, de Smash. Es peer-to-peer. O sea, lo que significa, agarro tu internet, el juego agarra mi internet, el tuyo, lo combina, y lo que salga de ahí es lo que tenemos para los dos. Estoy parafraseando, pero básicamente eso es. Entonces... si yo tengo lag, es porque la otra persona está causando el lag. Porque yo estoy completamente seguro cuando juego online que no hay nada de lag, porque tengo un modem nada más para mí y tengo el adaptador para el Wii. Digo, bueno, si era para el Wii, que también sirve para el Wii U y para el Switch. Y sé que yo no tengo, por mi parte, nada de lag. Y ahí sí... me doy
todas las, ¿cómo se llama? Las libertades de insultar a la otra persona. Afortunadamente no hay, desafortunadamente no hay chat porque les enseñaría a esos mocosos con mal internet. Entonces les daría lo que se merecen. Debería darle chance a Link's Awakenings. Si algún día tengo la oportunidad de comprarlo, y por oportunidad me refiero a dinero, con gusto. Pero ya, no. Ay, hija de perra. Pensé que la güey me iba a ver desde este lado, ahí pegado a la pared. Never mind then. Recién ahora vi tu meme de Sakurai. Ya lo robé, ¿vuelvas prontos? ¿Cuál? ¿El de Oops, All Fire Emblem? Perry Sang, oh, fuck off. Sí, lleva, llégale. No es como si yo lo hubiera hecho, ¿verdad? No es. No fue horneado por un servidor, entonces. Ladrón que roba a ladrón. Termina en protección de testigos. Sí. Así va el chiste, ¿no? El refrán. Si Jack se ve prometedor. Sí. Me lo regalaron en Navidad. De hecho, me regalaron una caja que adentro venía ese Jack y el otro Jack más chico que les había contado en un video anterior. The Update creo que fue. Una botella pequeña de Jack Honey. Muy dulce. Está perfecto para hacer cafecitos con piquete, como el que me tomé ahorita antes de este stream. Lo hice mal, ¿verdad? Maldición. Entonces, fuck am I doing? Ah, en serio. Ah, sí, ahora sí me ves, ¿verdad, perra? Es que los güeyes no se acercan, that's right. Me quedé como 30 segundos, nada más viendo la pantalla y pensando que lo que acabo de hacer es estúpido y estaba 100% consciente cuando lo hice. ¿Por qué? Mud Bomb, oh. Eso no está bien. Pudo haber sido peor. Corsa la Galar tiene la habilidad para tirar Perish Song automático cada vez que recibe un golpe físico. Tiene Eviolite. Espera, ¿Corsola tiene evolución? No me acordaba de eso. Corsola con Eviolite y con un Perish Song si le pegas físicamente. Oh, eso suena sucio. That's Cursed Body. Igual. Suena sucio. Imagínate si le metes un Encore o algo así. Oh, fucking Guardian Ape. ¿Apenas acabas de descubrir que tiene dos formas? ¿O es porque ya te ha matado varias veces? Spoiler alert, tiene dos formas. Mira, no pensé en eso. Lo siento. ¿Cuál es la aplicación para escribir en inglés? Explique su maqueta, jovencito. No sé, a veces se siente la aplicación del inglés en la vida diaria. Es que a veces se siente bonito poder maldecir en otros. ¿Cómo se llama?
en otros idiomas. Por eso, las primeras cosas que hacía cada vez que llegaba a un nuevo país cuando estaba de viaje era preguntar, ok, ¿cuáles son las maldiciones más comunes de aquí? Para decirlas, diagonal, no decirlas, todo depende de la situación. ¿Por qué me está pateando el culo? Ah, well, makes sense. por eso, mínimo una maldición de cada lugar me traje conmigo. En griego, no conozco maldiciones en griego, pero sé decir mierda en alemán. Es Scheiße. Es la que más me gusta. En finlandés se dice Perkele, pero con la R bien marcada, Perkele. En polaco, la maldición más común. Y me gusta mucho cómo se escucha, es curva. Pero es con K y con V, digo con W. Como que sale muy natural de nuestro léxico. Me gusta cómo suena. Curva. De Hungría. Ah, no me acuerdo cómo se maldice en húngaro. De cuando fui a Budapest. Scheiße. Fuck. Si no mal recuerdo, en alemán decir fuck es como ficken, pero no tengo la pronunciación, hasta donde yo sé, no tengo la pronunciación correcta, ni ni cómo se llama, ni se escucha tan, suena raro, pero se escucha bien. What the fuck am I doing? Mi cerebro se apaga cada vez que intento hacer esto. No sé si es a propósito o no. El inglés se entiende en todo el mundo. Piki matters. Matters. No me sorprendería. Pero sí, el inglés es como el... iba a decir, es como el chino mandarín, pero el chino mandarín, o sea, también es muy... es casi universal, pero más bien como en ambiente de negocios. Los simples mortales como nosotros, pues, no es como que, ah, no, sí, vamos saliendo de la clase de inglés, güey, hiciste la tarea de chino, güey. No, güey, estaba en chino. No mames, cállese. Luego te meten una cachetada por el mal chiste, ¿verdad? Les juro que no he tomado nada, esto es estupidez propia. Estoy semi cansado. What do I do now? Win. No shit. What do I do? Ah. Wait, what? Mundo globalizado, no espero encontrar un angloparlante en un pueblo perdido de Polonia. Bueno, sí, también depende de qué parte del mundo vayas. Digo, es... común, es muy bien sabido que los franceses y los ingleses se odian entre sí. Pero si vas a Francia y hablas inglés, todo el mundo te va a entender. A regañadientes tal vez te contesten, pero
digamos, eso si vas a París, si vas a una pequeña villa a las afueras de París, o algo así, es menos probable. No sé si te lo hacemos todavía. No, de hecho se me olvidó. ¿A cuántos tengo derecho? Siendo un simple mortal con como 10 seguidores. Viví en Noruega y aman a los mexicanos. ¿En serio? En Polonia me consta que les gusta mucho la cultura latina, pero la cultura latina en general, sobre todo la música. Pero no sabía que en Noruega les agradaban los mexicanos. Creo que en Rusia también tienen buena imagen nuestra. Al menos somos universalmente conocidos por ser desmadrosos, mínimo. Togepi. Este líder de gimnasio le está dando con todo. Anda. ¡Ay, John Keke! Pobre compa. ¡Ay, no se murió! Power trick. What the fuck is that? ¡Oh! ¡Aire punch! Güey, bájale. Utilizar a Hyper Potion en un Togepi me recuerda a los niños ricos que utilizan. ¿Cómo se llama? Hyper Potions es un, en sus nivel, en su zigzag un nivel 6, güey, al principio de los juegos de tercera generación. Nos odian porque nos vale verga la vida y a todos les importa el gobierno, ser respetuosos. Bueno, eso tiene sentido. Sí. Lugares como Alemania y los países nórdicos donde son muy correctos en su forma de ser. Sobre todo, digamos, Finlandia, donde el espacio personal es como que un derecho humano, así. No creo que les venga muy en gracia que de repente conozcas a alguien y ¿qué pedo? Y luego lo saludas, lo jalas hacia ti, le das un abrazo. Digo, las fiestas que fui en Alemania y en Polonia, pues, mexicano, O sea, no sé. Me veían con cara de desmadre nada más por ser mexicano. Es una. Es parte de nuestra naturaleza. Incluso yo que soy medio asocial. Medio. Puedo tirar desmadre de vez en cuando si las condiciones son apropiadas. Porque está en mi sangre azteca. No, yo soy del norte, yo no tengo sangre azteca, yo tengo sangre. No sé, güey, rarámuri, apache. Algo así. Es parte de la cultura. En otras noticias, este líder de gimnasio. Se puso en cuclillas y me dijo: ahí hay unas botas con punta de metal. Póntelas y acaba rápido con esto. El güey tenía un Togepi, un Kabuto y un Natu. Nivel 30 para arriba, pero. échale ganas. Ajá, Whirlpool, muy bien, TM07. ¿Tiene Hail? Te apuesto a que no. No puedes encasillar esos objetivos solo porque soy un desmadre de nacimiento. Sí puedo hacerlo y ya lo hice. ¿Cómo la ves? Oh, me dio Livestrong, de hecho. De todos modos le pagan. Al sujeto no le dan bonos por derrotar a otros entrenadores, así que. Ah, oh, un nuevo retador, genial. Vamos a terminar con esto rápido. Mi novela empieza dentro de 10 minutos y me pagan por retador.
no por victoria, así que a darle trámite. Makes sense. Solamente pasta. Pasta ya tiene Energy Ball. A darle átomos. Cuidado, hombre radiactivo. El sol va a explotar otra vez. ¿Es explotar o estallar? Oh, no. Este güey. Es como cuando te marca Chuck Norris al celular y tu celular dice, tiene dos opciones, contestar y contestar. ¿Qué quieres, güey? Oh, cierto, ya tenemos que ir a la torre de radio. That's right. ¿Pero qué les parece si terminamos el stream en una nota alta? Y nos asomamos a la siguiente ruta para conocer el potencial próximo miembro de nuestro equipo. Aunque tengo que decir, el equipo como está ahorita se ve bastante bien. Balanceado. Diferentes tipos. Bitch, the fuck you want? Ay, hijo de puta, no me van a dejar pasar hasta que vaya a hacer lo de... Okay. Lo que podemos hacer... ¿qué tengo? Tengo una good rod. Lo que podemos hacer para atrapar un nuevo Pokémon es regresar a, digamos... ¿Quién tiene Fly? Shh. Tiene Fly. Yes. Por ejemplo, Cyanwood, si no mal recuerdo. Azalea. No atrapé un Pokémon en la ciudad como tal. Y como ya tengo cañas, puedo ir al lago a atrapar un Pokémon. Y ver cómo salen las cosas ahí. Azalea no tiene lago, ¿verdad? No, ¿qué estaba pensando? ¿Cuál ciudad? Violet, sí. Estoy confundiendo mucho este juego con uno de tercera generación, güey. Yo dije, ah, no, sí, Azalea, a huevo. Es donde está el gimnasio normal, ¿verdad? Y ni siquiera es como que tenga unas ganas intensas de jugar Esmeralda o algo así. Simplemente me estoy confundiendo mucho. Good Rod. ¿En dónde me dan la super? No tengo idea. Ok. Y nuestro encuentro para Salia Town. So why not? Juega Hack ROMs. De hecho tengo, ahora que lo mencionas, tengo el ROM de Pokémon Reborn. Lo bajé desde hace como 2 años y nunca lo he abierto siquiera. Entonces... Ya. Los hongos de nuevo, les dije que esos hongos no eran comestibles. ¿Quién no? ¿Nunca vieron a prueba de todo? ¿O de esos programas de supervivencia? Ahí dicen cuáles son los hongos comestibles. El Glazed, escuché buenas... ¿Cómo se llama? Buenas críticas al respecto. Uh,
Oh, miren. Un Suica. Holy, wait, what? Eso se escuchó un poco demasiado casual para un pinche Suicune. Well then. No me lo esperaba. No sé con qué pegarle al güey para no matarlo. No, pero lo que sí sé es que puedo paralizarlo primero. Hell yeah. Ah, los viejos tiempos donde Thunderwave tenía 100% de accuracy. Vamos a ver si de pura casualidad consigo atraparlo. En una pokebola. ¿Me falta hentai? No, ya he visto mucho. Me duele la mano y otras partes del cuerpo. Ah, Entei. Leí mal. El... que hambre tienen, pan piensa, ¿no? Aparte, Suicune tiene muchos tentáculos. He visto suficientes Enteis para ver, para saber a dónde va eso. Uno, dos, tres. ¡Yeah, boy! Oscar, es tu momento de brillar. Y te fue bien, porque me salió un Suicune nivel 20. Utilizando una Good Rod. 412 libras. Esos son como 180 kilos. Si cada libra son 454 gramos. ¿Cuántos dije? ¿180? Eso fue de buenas a primeras, déjenme. Quiero ver qué tan cerca estuve. No sé. Libras y kilos. 186.88. Me retiro invicto. No mames. Debía haber seguido en ingeniería. Eres la pura sensation. A ver. Es tu momento. Tienes 10 caracteres para inmortalizar tu presencia en este stream. Al menos hasta que lo meta el equipo e inevitablemente muera. No lo digo yo, lo dice la ciencia. Nevecita. Nevecita, there you go. Y sobraron dos. Vamos a darle OK. Y vamos a darle una vuelta a Nevecita a ver con qué estamos tratando. Ah, sí, vi. Lo que hayas dicho, güey, es Simón, seguro. Move. Leaf Guard. Tiene... uff. No tiene absolutamente nada de ataque ni de ataque especial. Oh, le fue muy mal a este Suicune, pobre compa. 75 de velocidad, pero ni siquiera tiene buenas defensas para hacerlo un defensivo de Stahl. Leaf Guard, Acid, Luster Purge, Outrage y Mind Reader. Aunque bueno, está a nivel 20. Ah, no. Tal vez con un Dragon Rage o algo así, pero... lo tendremos ahí como... mi vida va a morir. lo vamos a tener ahí como parte del... ¿cómo se llama? De los chicos del coro. Es
va a estar listo para la acción. El chemeco. No me acordaba de Despacito, güey. Chemeco. ¿No era que estos evolucionaban? No. Se me hace que nada más los Pokémon que tienen una evolución posible. No recuerdo que hubiera una opción de que absolutamente todos evolucionaran en cierto punto. Geodude. Pinkai. Meltman con el poder de derretirse. Jabón. Aquí de eso no me acordaba. Screech. El venoso. Doom. Shaky. El Eskiller. El ingeniero. El Chili Willy. El Kenny. Diddy Kong. Sabrina y Noob Jr. Veamos el cementerio. Ah, sí. El primero. Oh, pobre Demon Clean. Si no me recuerdo, me lo mató un... Heracross. Maybe. Recuerdo que le metieron un golpe Fighting 4 veces efectivo y probablemente estaba. Tenemos a Maddy, que duró como una pelea o algo así. Hooters. Nice. El pozolito. The Police. Ah, oh, pobre compa. Tenía mucho potencial. Ay, güey, perdón. Ah, tenemos nuestro propio hentai. No me acordaba. Güey. Esto significa que he tenido en lo que va de este random block, que he tenido a los tres, a las tres bestias míticas. Me acordaba. Proctopass. Proctotraveler. Vamos al web, el webis, al skitits. Ah, oh, cierto, el azurre, el contraico meteor, clásico. Vamos a shit. No tengo nada en contra de eso. A Sansdru. Ah, el pobre Mark, cierto. Y el hijo del amor. No correspondido de Sir Ray South. Estuve porque está aquí. Southra 2.0. ¿Estaba muerto? ¿Murió en algún momento? Porque no tiene ninguna HM como para decir lo tengo aquí en caso de necesitar Rock Smash o algo así. ¿Qué es mierda? Ah, uno de estos fue el que mató con un Close Combat a mi Tyranitar, ¿no? Creo que algo así es el lore de este random block. Pero bueno, supongo que es un buen momento para terminar el stream. Tengo que levantarme moderadamente temprano para ir a... ¿cómo se llama? A solicitar una baoba. ¿Qué clase de nombre es ese? Warden Baoba. The fuck. Safari Sound. Ah, fuck off, bro. Nada, tengo que ir a solicitar una reposición de mi credencial de lector. Y sí, todavía es moderadamente temprano para mí. Va a ser la 1 de la mañana. Entonces, el próximo stream no creo que vaya a ser de Random Block. Quiero estar haciendo streams medio seguido y que haya variedad en los juegos. De todas maneras, pues no es como si... oh no, güey, es que si haces stream de algo que no sea Pokémon, se te van a ir 2000 güeyes que están viendo el stream. Pues, poco probable. So, yeah. Vamos a grabar aquí del juego, vamos a grabar aquí en Save State.
¿Qué chingados dije? Save stat. Vamos a grabar dos veces porque todos lo hacemos. No se atrevan a decirme que no. Me dio gusto compartir esta velada con ustedes. Gracias por pasarse un rato. Y los veo en el próximo. Ya saben, estén pendientes en el canal de YouTube porque ahí es donde doy la primera y única llamada, por lo general. Y ya. Yeah. Nos vemos en el próximo. Pasen buena noche. Stream out. Buena noche y buen día también. Ya. Yeah. Sí, hay muchas posibilidades. Está Minecraft, Metroid. Todavía tengo un buen de juegos en el Wii U que están para eso. Pero sí. Ya cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él. Fierro pariente. Y ya. Nos vemos en el próximo. Y ahora sí, stream out.